Arrancamos este segundo bloque en el área con todo el panorama de Unión, que también disputó distintos partidos amistosos con novedades. Algunas de ellas las comentábamos en el comienzo del programa. Vamos a ver imágenes, ¿te parece, Fabi? De lo que fueron estos amistosos con Rafaela y con Rosario Central. Así continúa la pretemporada para el equipo de Mulú. Fideos Luchetti, 500 gramos, $64.90. ¿Cuánto? $64.90. Entrá el túnel y ganá. Continuidad para la pretemporada rojiblanca aquí en Santa Fe. Bueno, ya lo contamos, se cayó la pretemporada que había pensado el uruguayo Gustavo Munúa en Uruguay y los partidos amistosos se están haciendo en Santa Fe y en la región. Exactamente. Bueno, ayer amistoso contra Rosario Central, la formación del equipo titular, Moyano en el arco, Vera, Calderón, Brites y Corbalán, el equipo que terminó el año pasado jugando, Pajarito Juárez en la mitad de la cancha, todavía no está al 100% Machuca, Nardoni, Portillo y Picotón González, adelante Luna Díaz, y la aparición de Alves, Jonathan Alves, que llegó hace pocos días a Santa Fe y ya jugó para los titulares. Me decían buenos movimientos y muy bueno técnicamente este delantero uruguayo. Bueno, el primer partido que terminó ganando Unión por 2-1, los goles de Claudio El Mugre Corbalán, a quien ahora vamos a ver y escuchar, y de González, de Picotón González para Unión, que se impuso 2-1 sobre Rosario Central. En los suplentes, el Tate formó con Mel en el arco, Guerro, Gisi, Polenta y Piñelillo, Machuca, Saurena, Comas, Zenón, Gallegos y Ramos. Ese fue el segundo equipo, el cual terminó empatando contra Rosario Central. Así que bueno, lo más importante de esta jornada de partidos amistosos que se disputaron ayer por la mañana en el Estadio 15 de Abril. En cuanto a las incorporaciones, sí. Fabi, habrá que decir que Unión ya tiene 5 refuerzos y que todavía no se retira del mercado de pases, quizás un volante por afuera, a lo mejor también la alternativa de sumar otro volante central de experiencia, y yo creo que si logra tener estos dos jugadores, ahí sí ya el plantel estaría completo para afrontar este primer semestre del año. Recordemos que Unión se prepara para lo que va a ser la asamblea de aprobación de memoria y balance, se habla de un superávit cercano a los 40 millones de pesos y obviamente es un año trascendente porque también este 2022 habrá elecciones en la institución rojiblanca. Bueno, recién veíamos algunas imágenes de lo que es la cancha Unión. En la semana se colocó en lo que es la parte alta de la nueva platea toda la iluminación LED para que esté todo en condiciones de cara el sábado 12 de febrero cuando el Tate abra el campeonato jugando como local, ni más ni menos que frente al River de Marcelo Gallardo. Momento de declaraciones después de los amistosos, el que analizó cómo viene siendo esta preparación de cara al comienzo del torneo fue el técnico Gustavo Munúa. El color del calor. El color de tu helado favorito. El color de la brisa. El color de la pileta que ya pide pista. Los nuevos colores con que vas a refrescar tu casa. A todo color. Pintamos con vos. Por el momento que estamos, por el momento de la pretemporada, por las cargas que venimos manejando. Hoy era un partido que nosotros teníamos bastante carga en las piernas. Y el equipo respondió. Nos vienen muy bien estos partidos para seguir soltándonos, para seguir encontrando el funcionamiento. Hay también muchos chicos nuevos que está muy bueno que se empiecen a conocer, las asociaciones y demás. Así que hoy la mañana fue muy positiva en los dos partidos, más allá de los resultados. Está bueno que ya empiecen a hacer fútbol, que empiecen a sentir sensaciones. Es parte del trabajo que les toca en estos momentos. Todavía a algunos les falta un poquito ponerse a la altura del grupo principal, pero me voy contento hoy sobre todo porque no hemos tenido contratiempos, no hemos tenido lesiones y eso también es importante en la etapa que estamos pasando en estos momentos. Quería preguntar si estás conforme con el mercado de pases, con los refuerzos que llegaron, teniendo en cuenta que va a ser un primer semestre con triple competencia para Unión. Sí, estamos muy conformes, hemos trabajado muy duro, mucha cercanía en la Secretaría Técnica, futbolistas que estábamos buscando, yo creo que nos van a dar ese toque de experiencia que también necesitábamos y también características de futbolistas que bien marcadas, que nos vienen muy bien. Así que bueno, como dije anteriormente, estamos en definitiva acomodándonos y que el equipo se vaya ajustando, sobre todo en la parte física, que es verdad que algunos están en diferentes etapas, ¿no?
Bueno, este año tenemos un año muy exigente, ¿no? Tenemos triple competición, sabemos lo que significa tener triple competición, van a haber muchos partidos. Va a haber momentos que estemos con tres partidos por semana, con viajes. Entonces es muy importante para nosotros tener un plantel amplio, tener una buena competencia interna, sana, que sirva para el crecimiento. Y obviamente que al tener tantos partidos también se necesita de todo, ¿no? Nos quedamos en el panorama rojiblanco para seguir escuchando voces protagonistas. Vamos a escuchar al referente que tiene este plantel, es el capitán. Tuvo algunas ofertas argentinos de Vélez, se mencionó su nombre, pero decidió quedarse en Santa Fe. Escuchamos la palabra de Claudio Corbalán, que nos habla de cómo marcha el trabajo de pretemporada. Coca-Cola, 2 litros y medio, 249. ¿Cuánto? ¡249! Entrá el túnel y ganá. Son partidos de preparación que sirven para seguir afianzando el grupo, se sumó gente nueva y de a poquito vamos construyendo una unión, que tenemos muchas cosas importantes por delante, así que la idea es ir afinando para llegar lo mejor posible al partido con Río. Venimos con muchas cargas del partido, tal vez el partido más allá de la dinámica, nosotros podemos dar un poco más desde lo físico, venimos trabajando bien, entonces la suma de trabajo eficiente, hicimos 90 minutos en un partido de preparación. Entonces, tan fácil se va sintiendo, pero esto es ir de a poco, confiar en el trabajo que nos dan los preparadores físicos, que ellos son los que saben, nosotros tenemos que confiar y llegar, como te dije recién, de la mejor manera. Tratar de lo bueno que hicimos el año pasado, reforzarlo, y a partir de ahí las falencias que teníamos, tratar de corregirlas. Pero queremos ser una unión protagonista, intenso, y bueno, estamos trabajando para eso. La verdad que ya estoy en una edad que siempre se habla y se habla a todos los mercados de cualquier jugador, entonces hay que estar tranquilo. Hoy yo estoy pensando en Unión, no voy a dejar llevarme por otras cosas, acá estoy cómodo, me queda un año de contrato, entonces no me iba a volver loco y para irme me tengo que ir bien y que sea un beneficio para el club y obviamente que para mí también. La idea es seguir creciendo y seguir laburando para encontrar muchas posiciones tácticas dentro de un mismo partido. Claudio, ¿qué nos puedes decir del grupo? Sos el referente, el capitán, han llegado chicos nuevos. ¿Cómo está Unión? ¿Cómo está el plantel en sí para afrontar un año que va a tener en el primer semestre, no solamente el torneo local, sino también la sudamericana? No, está bien, está bien. Se mantuvo la base, se sumaron refuerzos de experiencia, jerarquía. Entonces, con ganas de trabajar, humilde, y eso hace fuerte el grupo. Nuestra idea es, como te digo, seguir creciendo, pero el grupo está bien, está unido. Terminamos de muy buena manera el año, entonces esperamos y vamos a ir para arrancarlo también muy bien. Momento de hacer la segunda pausa, todavía nos queda muchísimo material. Nos vamos a ocupar de un torneo sudamericano de futsal playa que se va a llevar a cabo en la capital de la provincia. Se viene la liga y también el básquet, pero todo esto después de este corte.